Muy buenas, Peñita. Aquí Potamán y hoy os traigo un pedazo de vídeo de Clash Royale. Tengo tres repeticiones para enseñaros, reventando en Arena 7, chavales. Un mazo que me va de lujo en Arena 7 y me apetece mucho que lo veáis. Estoy con mi cuenta secundaria. Ahí tenéis el clan, Potaclash, chavales. Todo el que quiera unirse a este clan está abierto, estáis bienvenidos. Seréis bienvenidos y con todas las cartas que os podemos donar, aquí estaremos, chavales. Vamos a empezar viendo las repeticiones en Arena 7, seguro que os va a gustar. Aquí nos enfrentamos contra un nivel 8. Vemos su mazo que tiene, va a tirar el golem. Nosotros vamos a esperar a tener todo el elixir lleno. Vamos a esperar un poquito a ver qué tira. Y vemos que nos tira el golem. Aquí vamos a empezar a meter ya la mosquetera para tener un poco de ataque a distancia. Y también me tiro el elixir para que tenga más elixir para poder tirar el P.E.K.K.A. que es la clave en mi mazo, chavales. Ahí vemos como también nos tira una carta legendaria, pero no pasa nada, nos tira el mini P.E.K.K.A. que nos revienta del tirón a la arquera. Aquí estaba un poco preocupado, pero una vez que ya el P.E.K.K.A. se pone en acción, aquí empieza a repartir, chavales. Lo tengo a nivel 4 y es que no hay manera de tumbarlo. Como no tengas un algo que lo distraiga, como el que tiene el cañón o algo de eso, no hay manera, chavales. Aquí vemos que también nos tira el veneno, nos tira también una bola de fuego. Digo, este va a tope contra mí, pero chavales, no pasa nada, ahora le tiro el mago. Aquí ya reventamos con el P.E.K.K.A. al mago y ahí nos tira el cañón, pero no pasa nada. Tiramos de repente el montapuerco para que lo reviente súper rápido y nos revienta el P.E.K.K.A. Pero tenemos el montapuerco todavía con la mitad de vida, se centra en él la torre y lo reventamos con el mago. El mago de hielo no hace mucho daño, la verdad, lo que ralentiza los ataques y demás, pero ya le hemos hecho muchísimo daño a su torre. La mosquetera termina casi por partirla, lo dejamos 240, le metemos un rayito para quitarle un poco de vida, ralentizarlo un poquito para tener mana para tirarle la defensa. Y avanzamos con la Valquiria, chavales. ¿Qué hacemos? Le tiramos el mago por detrás por si nos tira algún ataque aéreo o de que sea de duende o demás, poder hacerle bastante daño. Nos tira la Valquiria y nos revienta los dos, pero no pasa nada porque está súper reventada. Aquí no nos gastamos elixir porque sabemos que la torre la va a matar del tirón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ya va a empezar la cuenta de un minuto, nos va a dar más elixir. Enseguida, en cuanto lo tengamos a 10, tiramos el elixir para conseguir más elixir todavía. Y tiramos el P.E.K.K.A., chavales. Nos responde con un golem. Y nos va a tirar de nuevo el mago de hielo. Aquí lo que voy a hacer, voy a tirar el montapuerco para quitarnos ya de main. Esto para que no distraigan nada al P.E.K.K.A. Y empieza a pegarle leñazo. El montapuerco hace su trabajo. Ya tenemos la primera torre destruida. Nos sigue tirando el veneno, pero no pasa nada. Tenemos bien defendido a los dos mini golems que salen de ahí. Le tiramos otro P.E.K.K.A., chavales. Ya vamos a tope. Aquí tenemos ya la partida ganada. Ahí no puede hacer ya nada. ¿Qué hacemos? Le tiramos un montapuerco para empujar los P.E.K.K.A. que vayan mucho más rápido. Le tiramos también el mago. Aquí se cree que va a terminar la partida y que no va a ganar. Pero nada, nada, nada. Le tiramos las tres coronas, chavales. ¡Boom! El ataque perfecto. Dos P.E.K.K.A. a nivel 4 y un montapuerco. Imposible de parar, chavales. Vamos con la siguiente partida. Ahí está, ese es Critical PvP. Un saludito, Fernán. Bueno, chavales, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es tirar el elixir. Y él nos tira una cabaña con los rubiales, chavales. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a tirarle la mosquetera para pegarle a distancia junto con la torre. Y aquí no tenemos ningún problema. Este hombre es el cabañero, chavales. El Camping Gas, le llaman. Nos tira ahora la caseta de duendes. Nosotros tranquilamente le tiramos el P.E.K.K.A. por el otro lado. Porque si se lo tiramos por este lado, nos va a reventar con todos los duendes y los rubios. Nos van a reventar, chavales. Aquí tenemos esta parte súper controlada. Ahora nos tira esto, pero no pasa nada. Aquí le soltamos la Valquiria y el mago. Con esto tenemos totalmente defendida ya la parte derecha. Ahora tenemos que impedir que nos revienten a nuestro P.E.K.K.A. Estuneamos a esta gente que con un simple golpe lo revienta. Y le tiramos la furia al P.E.K.K.A., chavales. Con poca vida que le queda, pero es que la torre no le hace apenas daño al P.E.K.K.A. Y mirad qué reventadera
Simplemente con una pizca de vida que tenía, perdona, y con la furia lo hemos reventado, chavales. Aquí seguimos metiéndole la mosquetera para matar a la distancia, ayudar a la torre. Aquí vemos que nos puede hacer bastante daño, pero le tiramos la valquiria para quitarnos más o menos las tropas de abajo. Y ahora, menos mal que tenemos aquí nuestro mago y ya reventamos al dragón y a los duendes. Chavales, ahora nos centramos en la torre de la derecha. Nos siguen tirando casetitas. Buena suerte, me dice. Bueno, yo no veo buena suerte. Yo estoy viendo buena planificación, chavales, que es diferente. Me da las gracias. No pasa nada. Tiramos otro de Elixir y nos preparamos para hacer el ataque definitivo. Chavales, vemos que nos tira otra caseta por la derecha. Este hombre no se entera. Pues, ¿qué le hacemos? Vamos a meterle caña por la izquierda a tirar su torre, chavales. Esperamos que se acerque un poco el montapuerco. El montapuerco no. El P.E.K.K.A. Le tiramos el Elixir de Furia. Se quita todo del medio rapidísimo. Que llega ahí el montapuerco. Llega a tope. Madre mía, cómo revienta. Le ha metido el Critical PvP. Le ha metido ahí todo el ataque Speed, ¿vale? Impresionante el ataque. Le tenemos su torre de corona reventada. Tenemos la parte derecha perfecta. La torre todavía ahora nos van a hacer un poco de daño, pero poco. Y la torre de la izquierda totalmente sana, ¿vale? No nos han quitado nada de vida. Aquí tendríamos que defender un poco la derecha. Pero como veo que me han tirado ahí lo más grande, digo, no pasa nada. Vamos a centrarnos ya en la torre de rey y vamos a tirársela, ¿vale? Esperamos a que llegue el pega para que no nos reviente el mago. El mago se va a quitar toda esta gente del medio. Y ahí está. El P.E.K.K.A. ya está al lado, ¿vale? No pasa nada. Tiro furia. ¡Boom! Tres coronas, la reina 7. Sí, enfádate, ¿vale? Porque Potamante te ha reventado, chaval. Y vamos con la última partidita. Espero que os esté gustando mucho el vídeo. Dejar vuestro like. Si os gusta esto, ya subiremos más partiditas de estas. No puedo hacer en directo porque no tengo gemas para abrir cofre. Entonces tengo que estar esperando a abrir uno de plata, después otro de oro, tal y cual, como estamos casi todos. Aquí vamos a donar, ya que estamos. Donamos por aquí también. Y nos iríamos ahora a la última partidita, ¿sabes? Vamos a ver el primero del clan, que es Matusalén. Tiene 2.680. Después está Topema. Y después estoy yo, ¿sabes? Cerramos. Si queréis, después podemos la partida de Matusalén. Y vamos allá, ¿sabes? Empieza llorando. Un nivel 9, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado. Un nivel más. En esta categoría se nota bastante. Tiene 200 más de vida casi en cada torre de corona. Y esperamos a ver qué hace este chaval. Como no hace nada, digo, pues le voy a tirar el P.E.K.K.A. para que sepa de qué rollo vamos, ¿vale? Para que sepa que vamos a por las tres coronas. Nos tira los tres duendes, no hay problema porque le tiramos la mosquetera. Esto lo va a matar antes de que llegue. Nos responde con el golem, no pasa nada. Estas dos cosas que tenemos aquí van a reventar al golem en cuanto llegue. ¿Y qué hacemos ahora? Para que no se centre todo su ataque en nuestras tropas, vamos a tirarle el montapuerco que se queda ahí súper bugueado, chavales. No puede pasar, no puede pasar. Empujamos al P.E.K.K.A. un poco para que llegue al príncipe. Lo stuneamos para reventarlo y perfecto. Aquí le tiramos el mago para atacar a los dos con mini golems que tenemos aquí. Y el P.E.K.K.A. hace su trabajo, pega un castañazo. El montapuerco sigue allí. ¡Bum! Le tiramos la primera torre, chavales. Aquí no pasa nada, tenemos controlada a las masas, chavales, con el mago, con los ataques de área. Y no pasa absolutamente nada. Aquí le tiramos ya la valquiria para avanzar y la cubrimos con el mago por si nos tira algún ataque de área. Perfecto, chavales, ya tenemos allí la valquiria, tenemos al mago reventando y le tiramos el segundo P.E.K.K.A., chavales. Él ya no sabe qué responder, me va a tirar el veneno. El veneno no va a hacer nada porque lo contrarresto con la furia. Y ya, chavales, tenemos la tercera torre. Tenemos la torre de rey reventada, chavales. No, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Y ahí está el P.E.K.K.A. que ni cae, chavales. Lo reventamos. Pues bueno, chavales, espero que os haya encantado este vídeo. Dejad like, vuestros comentarios si queréis más vídeos de esto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.